Hay otro problema que siempre veo, que es algo que me repatea barbaridad, que es las distintas APIs Android. Cuando tú desarrollas una aplicación y por ejemplo, lo pruebas en otra API, por ejemplo, inferior, y te responde de manera diferente, ¿en qué confías exactamente? ¿Confías en Crashlytics para que te devuelva los logs o confías en otra herramienta? Porque a veces me gustaría saber qué tipo de metodología utilizar para poder probarlo en todas las APIs, ¿no? Porque nosotros decimos, vale, probamos con la última y hasta la 21, pero alguna API te va a salir rana seguro y va a dar problemas. Y no solo APIs, sino dispositivos, que luego Sí. lleguen, no solo los dispositivos malos, que hay muchos, sino dispositivos luego que estén ruteados y que algunas cosas las hagan diferentes. Entonces, cubrirse ante todo en Android no es posible. Con respecto a las APIs, yo lo que haría sería coger, lanzar los test de instrumentación en varios dispositivos y que cada uno tengan APIs un poco representativas, ¿no? Los saltos así más grandes que ha habido en cuanto a APIs dentro de Android. Y si detectara que mi aplicación en muchos casos está fallando para un API específico, porque hay alguna historia ahí rara, pues añadiría ese caso nuevo dentro de los test de instrumentación, de tal forma que pueda detectarlo ahí. Pero predecir todo eso es bastante complicado porque también depende mucho de cuáles sean las APIs que estés usando para tu aplicación en particular, que habrá algunas que no cambien nunca y otras, pues yo qué sé, como el sistema de archivos que cambie en cómo acceder al sistema de archivos que cambia prácticamente en cada versión de Android. Entonces, bueno, es ir viendo un poco en el caso particular de la aplicación cuáles son los que causan más problemas. Crear test de instrumentación alrededor de esos casos particulares y lanzarlos contra las versiones de API que más problemas suelen dar. Y un Sí, poco pues. ir equilibrando todo eso. Vale, genial. O sea, sobre todo si es posible, mejor en dispositivos físicos más que en emuladores, Siempre es mejor. Luego ya, hombre, en empresas que tienen ya dinero para invertir, hay granjas de dispositivos de estas que te lo ejecutan los test de instrumentación en un montón de dispositivos distintos. La propia Google tiene una, pero creo que no sé si Amazon tenía otra y no sé qué otra empresa en las que tú lanzas los test de instrumentación y te los lanzan a lo mejor, yo qué sé, en 100 dispositivos de los más utilizados a la vez. Y entonces ahí puedes ver qué está pasando en cada uno de ellos, ¿no? Entonces ya para empresas con mayor presupuesto y que se puedan permitir ese tipo de herramientas, pues también está muy bien De acuerdo. hacer algunas pruebas de esas de vez en cuando.